pues ahorita afortunadamente saldo blanco en lo que se refiere a accidentes viales en zonas aledañas a los institutos educativos, afortunadamente. Y bueno, el día de hoy reinician clases los alumnos de primaria, también de niños, de secundaria. Entonces, en esta situación se refuerza el operativo en las entradas y salidas de las escuelas, sobre todo para prevenir accidentes y coadyuvar con los jóvenes para que crucen adecuadamente los pasos escolares, los pasos peatonales. A esto se suma la labor tan importante de las brigadas escolares en las mismas instituciones educativas, y en ese sentido continuaremos esto en forma permanente. ¿Cuántos elementos designaron por lo del regreso a clases? Bueno, ahorita en lo que es el turno tenemos 115 elementos.